Miguel Ruiz, concejal del Cantón, representante del sector rural. Al momento se busca presentar o se busca aprobar una ordenanza que permita generar recursos para atender las necesidades en el Cantón. ¿En qué consiste, Miguel Ruiz? Así es, gracias Fabricio por este espacio. Saludar a nuestra ciudadanía esmeraldeña. Exactamente, esta semana nosotros hemos presentado al Pleno del Consejo Cantonal una propuesta de ordenanza reformatoria, recaudatoria, que justamente va a regular aquellas tasas y a recaudar aquellos que sí nos compete en la utilización del suelo. En este caso, sobre todo es destinada a Fabricio y Ciudadanía Esmeraldeña para aquellas parroquias rurales donde nosotros hemos visto que a veces hay derrames de crudo por las tuberías o hay afectaciones, en este caso por las tuberías que pasan por nuestra zona rural. Estamos hablando de aquellas tuberías tanto del OCP, del SOTE y también del poliducto. Son tres tuberías que pasan, salen desde acá de refinería, pero que pasan por el territorio de San Mateo, pasan por el territorio de Chinque y de Magua, pero que ante todo eso, a veces cuando hay afectaciones de estas tuberías, no hacen ningún tipo de compensación, sobre todo aquellas parroquias rurales. Dentro de esta reforma que estamos haciéndolo, hemos corregido porque ya había, estaba vigente una ordenanza, pero que se ha tenido unos correctivos por parte de la Corte Constitucional que la hemos tomado en cuenta. De todos modos, en su artículo 28, y esto ya es un deber y de hacer justicia en nuestras parroquias rurales, contempla que aquellas tasas que se recauden por este tema, tanto de poste, tendido de tuberías, de petróleo o cualquier tipo de infraestructura, en este artículo 28 estipula que todo esto irá directamente a los 8 gobiernos parroquiales. Y esto no solo hablar de los 8 gobiernos parroquiales, también generará ingreso hacia acá, a la ciudad, para que asimismo con estas tasas o estos ingresos que se recaude, pues vaya a generarse o se invierta directamente en aquellas obras que tanto requieren. Miguel, ¿es posible un tipo de ordenanza de esta naturaleza cuando depende del gobierno? Es una institución que pertenece o estatal prácticamente, donde a veces se dice, no, si ya estamos aportando y estamos contribuyendo de esto, ya estamos pagando en tal sentido. Bueno, en este caso ya hay una ordenanza vigente, pero que fue, no se la pudo ejecutar en el 2016, previo a que la Corte Constitucional mandó a corregir algunos artículos. Esa es la corrección que nosotros hemos hecho y que hemos reformado justamente derivándola para nuestros gobiernos parroquiales que requieren de esta ayuda, de esta tasa que se recauda. Mira, hasta la actualidad no se ha recaudado por el tendido de las tuberías de petróleo, lo que estipula la ley. Y en este caso sí nos compete. Recordemos que el COTAP nos faculta en el 57-58 de regular toda la circunscripción territorial del suelo que dentro de nuestra jurisdicción. Y en este caso nosotros hemos hecho caso a aquellas observaciones que ha presentado la Corte Constitucional, hemos adaptado o hemos incorporado aquellos que sí nos competen mediante el COTAP y también el sentir de nuestro pueblo de las zonas rurales que claman de que aquellas tuberías que usted las ve que pasan por ahí y que a veces cuando hay afectaciones son incapaz de llegar a compensar en nuestras zonas rurales, pues ahora ellos estarán preparados, sobre todo el gobierno nacional, para que pueda compensar y pagar las tasas que deben justamente, sobre todo, llevarles a nuestras zonas rurales, pero que en este caso también beneficiaría a todo el Cantón Esmeralda. Es una forma de poder crear rentas propias para el sector rural prácticamente. Ahorita vemos el invierno cómo está afectando y no hay recursos para atenderlo. Así es, y te pongo algo de ejemplo. Mira, en el sector de Chaflú, a veces cuando hay desbordamiento del estero Cantarrana, a veces hasta por la ejecución mismo, por la colocación de estas tuberías, ha llegado a afectar cierto territorio rural. Pero a veces cuando se les solicita, Fabricio, si no es esmeraldeño, una maquinaria, por lo menos Petroecuador, aquellos que están encargados de esta tubería, hacen caso omiso. En este caso, imagínate, si ni siquiera colaboran con nuestras zonas rurales, ni siquiera colaboran compensando acá en nuestra ciudad, ya es el momento de que nosotros por lo menos recaudemos las tasas que se deben justamente por el tendido de estas tuberías que pasan por nuestras zonas rurales. Es destinado justamente allá, aquellas tres tuberías que sí pasan, vuelvo y repito, por San Mateo, Tachina, Chinca y Magua.
como son las tuberías del SOTE, tuberías 12P y las tuberías del poliducto, que en este caso no han generado nada de recursos ni compensación, sobre todo en nuestras zonas rurales, y aquí estamos incorporando en esta ordenanza no solo para que se deriven directamente estas tasas o valores a las zonas rurales, sino también para que se destine acá a la ciudad que tanto requiere de recursos para poder suplir las necesidades que tenemos en todo el Cantón Esmeralda.